Bienvenidos a la puesta en marcha de este vivero, que es el primer vivero de empresas o centro de empresas, como así le llamamos, en la isla de Lanzarote. Yo creo que hoy para Lanzarote es un día muy importante porque seguimos demostrando que somos una isla de emprendedores. Tanto es así que este centro de empresas ha tenido una demanda por encima de sus capacidades y por lo tanto bueno, vemos que en el desarrollo y en el contenido de este centro vemos actividades varias que van a generar lo más importante, que es empleo y la puesta en marcha de nuevas actividades. Este será el comienzo de la creación de otras infraestructuras para poder acoger más emprendedores y esperemos que esto pues, sea una puesta en marcha de actividades, reitero, dentro de la isla que falta nos hacen para también ir buscando esa complementariedad que necesita la isla para ir progresando en su propio contenido y tejido económico. La demanda que tenemos ahora mismo son de 15 empresas, solamente han podido entrar 9 y estamos haciendo un reajuste porque tiene varios formatos este centro, formato compartido, formato en exclusiva, también formato virtual y por lo tanto vamos a intentar a ver si podemos compensar toda esa demanda que tenemos y poderlos tener a todos integrados y que nadie se quede fuera de un proyecto que en los tiempos que corren no podemos permitirnos que una empresa no se crea. Un centro de empresas o vivero de empresas pues tiene unas ventajas a través del gobierno de Canarias, que es quien hace la financiación de la misma. Tienen unos precios muy, muy baratos, a 6 euros el metro cuadrado, en función de la dependencia que tenga. Y después también tiene todo lo que es una tutela, que es lo importante de un centro de empresas y un vivero, y es la tutela de profesionales y técnicos para que la mortalidad esta tan ceñida que está en el 50% el primer año de la creación de una empresa baje al 25%. Por lo tanto, estar dentro de un vivero cuando se nace como emprendedor es muy importante porque se garantiza la vida de la misma. A menudo el gobierno se propone que todos los canarios de todas las islas tengamos las mismas oportunidades y no tan a menudo como a mí me gustaría, se dan pasos en ese sentido, pero hay que reconocer que este es uno de ellos. No se entendía muy bien cómo, llámese la agencia de innovación, llámese el instituto tecnológico, no había puesto hasta la fecha una pata real en Lanzarote. Y esta es una de ellas, desde luego, muy bienvenida, especialmente porque ataca uno de los problemas, o el principal problema que tiene la isla, ¿no? Que es la empleabilidad, la emprendeduría, en este caso, además, para empresas, ¿no? Con base tecnológica y con innovación. Por lo tanto, bienvenida sea. Yo les animo a que sigan en ese terreno, que no sea, como dije, la última. Desde luego, si es la primera y el siguiente proyecto que tenemos en ciernes, señor presidente, hay una pequeña partida para desarrollar un proyecto también de I+D, I+I en el centro, en el complejo de Sonsama, de investigación agroalimentaria y ojalá, hemos estado en contacto hoy con el director de la agencia, con don Luis Alzola, sea también una realidad, pues en el más corto plazo posible, ¿no? Cualquier noticia que tenga que ver con generar actividad económica es una magnífica noticia, ¿no? En unos tiempos donde lo que estamos acostumbrados a ir es todo lo contrario. Los problemas de la economía, la alta tasa de desempleo en todas partes, por eso una iniciativa de esta naturaleza, este vivero de empresas, que es una apuesta porque 9 emprendedores pongan en marcha actividad económica, empresas que al final generan empleo, es una gran noticia para Canarias. Si además estas empresas tienen que ver con lo que se llama la economía del conocimiento, es decir, no estamos hablando de empresas ligadas a sectores a los que estábamos acostumbrados, al sector de la construcción o turismo, en este caso empresas que tienen esa virtualidad, ¿no? De que es un nuevo espacio, se exploran nuevos campos en la economía del conocimiento, pues bienvenido sea. Por eso el gobierno de Canarias va a seguir apoyando iniciativas de esta naturaleza. En este caso ha sido muy importante la participación y el empuje de la Cámara de Comercio de aquí de esta isla, de Lanzarote, y espero que con la Cámara de Comercio de Lanzarote y con las instituciones de la isla, especialmente con el Cabildo, podamos seguir trabajando, poniendo en marcha iniciativas similares a esta que nos permitan crecer en el ámbito de la economía y generar empleo. Impulsar, hay un campo precioso para los emprendedores, para los autónomos, para el cooperativismo,
es un campo que tenemos que explorar al máximo en estos tiempos de dificultad, y desde luego la voluntad del gobierno es trabajar conjuntamente con otras instituciones. Insisto, aquí estamos trabajando codo con codo con la Cámara de Comercio de Lanzarote para generar empleo, que debe ser el objetivo más importante, facilitar la creación de empleo, que es el reto que tiene esta sociedad.